Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. En 800 metros, título que el atletismo argentino no conseguía desde hace 30 años. El aplauso para Leandro París. Ese éxito en Asunción de Paraguay le dio la clasificación al Mundial de Londres, algo histórico para esta disciplina en San Luis. Tuvo una gran serie allí. Antes de tocar el cielo con las manos en ambos torneos, nuestro destacado tuvo una preparación en Estados Unidos, donde ganó más experiencia. Él nació ahí en Mendoza, en Maipú. Acá en San Luis estamos hace 10 años. Y bueno, de ahí empezó todo, que Leandro empezó a ir a la escuela del Volcán. Y ahí lo vieron, la profesora de gimnasia que tenía él le dijo que corría bien ligero. Al principio, en realidad, yo estaba haciendo esto del fútbol y a mí me gustaba jugar, digamos, de 7, de 9, esos tipos de posiciones tenía yo en la cancha. Después de eso llegó un momento en mi vida, en la escuela más que nada, donde tenía que decidir si jugaba al fútbol o la parte técnica de lo que era la escuela secundaria ahí en el Volcán, tenía que dejarla. Entonces, tenía esa decisión, no me dieron permiso para ir a entrenar en el fútbol y poder jugar los fines de semana. Así que nada, terminé dejando el fútbol y no sabía qué hacer porque era como medio hiperactivo, me gustaba hacer algo siempre. Después ya ahí en la escuela, como se conoce la historia, es una profesora, dos profesores de educación física que siempre me incentivaron desde que me vieron las condiciones físicas en esos test, que siempre los nombro, que son los test de Cooper, que son 12 minutos, la cantidad de distancia que puedas correr. En ese caso era la vuelta a la cancha que nosotros teníamos del Volcán. Y nada, mis compañeros hacían 7 vueltas, yo hacía 13 vueltas. Y ahí mi profesora, que era Fabiana, y Marcela Orozco también, ellas dos me ayudaron para que yo empezara a correr con ellas. Y de hecho me pagaban las inscripciones a las carreras. Mis primeras carreras fueron en las de calle, 10 kilómetros. 12 kilómetros, y me acuerdo que para entrenar esa carrera fue una semana antes de la carrera misma, no sabía, no tenía ni idea, y fui a correr los 10 kilómetros para ver qué se sentía en la distancia, y después terminé corriéndola, salió re buen tiempo siendo chico, y bueno, en ese momento tenía 17 años, que fueron las primeras carreras con 17 años, pero digamos que lo más profesional se fue ya más adelante cuando empecé a correr en la parte de pista, que me dediqué a la parte de atletismo. A Leandro lo conocí en un juego intercolegial. Me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en una prueba que nada que ver con la que hace él, 100 metros. Fue la primera vez que lo vi y después lo vi y lo terminé viendo en los entrenamientos y así se terminó formando una relación. Después de eso él arrancó. Al principio veo que yo no tomé mucho en cuenta lo que era el atletismo, lo que era para él correr, pero después, bueno, después ya nos empezamos ya como a entrar ahí lo que es el atletismo, ¿no? De sentir esa alegría de cada medalla que él traía. Y bueno, ya empezamos a sentir de otra manera. Y yo muy contenta, muy orgullosa. Cada vez que venía con las medallas era algo hermoso. Yo a Leandro primero lo conocí por nombre, no lo conocí en persona. Yo entrenaba en el Cuarto Centenario
él entrenaba en la pista, en Apple. Y yo tenía mi entrenador en ese entonces que me decía, me acuerdo que fue en el 2013 más o menos, que estaban el evaluativo de los Juegos Evita y a la semana estaba el de los Binacional, me acuerdo. En ese entonces se hacían en la toma, creo. Algo así fue, ¿no? Y me dice, no, dice, vas a hacer evaluativo nomás de los Evita. Dice, yo no entendía si tenía toda una semana para descansar, ¿por qué no podía hacer otro? Pues está Leandro París, me dice. Ah, ¿y quién es Leandro París? Y en ese entonces ya era crack, ya tenía Sudamericano encima y todo. Y dije yo, bueno, está bien, hice el de los Evita, viajé a Mar del Plata y cuando vuelvo, había sido medallista Leandro París. Ah, dije, bien, en serio la cosa. Y en el 2014 lo empecé a conocer en carreras así, pero en evaluativo y esas cosas. Y en el 2015 ya dije, bueno, vamos a ir a donde están los buenos, ¿no? Y me cambié el club de ellos y ahí empezamos como a ser amigos y compañeros de entrenamiento. Binacionales fue una sorpresa también en cuanto a los entrenamientos que yo venía haciendo. Si bien eran buenos, saber que estabas allí, poder competir y poder clasificarse era toda una hazaña. Nosotros, cuando somos chicos, en la parte de binacionales, todos queremos tratar de clasificar porque es un viaje, son los primeros viajes que estamos haciendo. Más en ese momento era Chile, así que vamos a conocer otro país. Era una gran expectativa cuando se realizaban los evaluativos. Particularmente los 800 metros, primero que sé que es la condición y la carrera a la que yo estoy, digamos, más adaptado actualmente, pero es porque es simplemente las condiciones físicas. Sé que los 800 metros es una carrera que es velocidad y resistencia al mismo tiempo. No está ni entre la velocidad ni la resistencia en su totalidad. Es medio fondo y es una resistencia a la velocidad que por lo general y aparentemente, por mis condiciones genéticas también, se da que puedo resistirla bastante. Entonces, los entrenamientos y todo eso lo han ido dando, digamos. Y ya está, y me especialicé en eso. Fue así. En el atletismo no hay, digamos, la posibilidad de quiero hacer tal cosa. Es si tu condición es, lo puedes hacer una persona que es grande y que quizás tiene mucha masa muscular. Está más ligado a los lanzamientos, por ejemplo. No podés hacerlo correr, no sé, 40 kilómetros porque no va a resistir. Es más que nada las condiciones genéticas. Y la habilidad de él es correr y eso. Y encima también la habilidad de mi hijo, que él es un luchador y que pone en todo la fuerza que... Muchas veces él está mal o esté bien, pero él va, está en su entrenamiento y no deja. Tiene esa fuerza, saca ese ánimo de donde no lo tenga y bueno, es lo que a él le gusta, ¿no? Es muy positivo. Por ejemplo, hay corredores que, por ejemplo, hoy tenés un entrenamiento clave que vos decís, bueno, este entrenamiento a mí me sirve para saber cómo voy a correr. A lo mejor a él no le sale muy bien o cerca es su mejor marca, pero cuando va a correr a lo mejor lo corre más rápido y mejora su marca y siempre progresivamente, ¿no? Siempre va buscando ser mejor en cada competencia y eso es algo bueno de un corredor porque no todos pensamos así ni tenemos a la hora de largar ese pensamiento. La mejor cualidad sin duda es la humildad, eso es muy importante. Yo he tenido el roce con atletas de elite, también que han ido a mundiales. Y la parte humana es lo que más destaca, lo más importante, esa humildad que no importa la marca que tenés, va y te saluda, no es que te mira, te rebaja, te marca una distancia, no, es uno más, como si vas a comprar una verdulería, es una persona más, del montón. Gané, sí, en Lima, fue el Sudamericano Sub-23. Allí saqué medalla de oro y fue... Ese fue uno de los boom también que tuve en mi carrera. Pero antes de eso, tuve
una carrera que fue creo que un nacional en Buenos Aires, no, en Santa Fe. Y esa carrera que yo me acuerdo fue mi primera carrera que yo bajaba el del minuto 50. En realidad yo tenía un minuto 51 y esa carrera hice un minuto 48. Era un avance muy, muy grande que no me lo esperaba, pero sí sabía que estaba para bajar marca porque lo sentía. Las condiciones, uno se da cuenta. Pero fue lo mejor porque de hecho quedaba... Y yo decía, van a ser los Iberoamericanos. ¿Cuánto te piden para la mínima los Iberoamericanos que era en Río 2016? Y era 1.48 tanto. Yo tenía 1.51, 1.52, no sé, no me acuerdo en ese momento qué. Pero era como decir, voy a buscar ir. No importa, voy a buscar ir. Y no era que te lo digo así, estaba confiado, sabía que iba a ir, lo sabía. Entonces corrí esa carrera, 1.48, no sé, creo que fue 70 y me pedían 1.48.20. Y ahí fue un flechazo, digamos, a lo que es mi carrera, todo apuntando hacia arriba, porque allí comencé a salir mucho más del país, a hacer otro tipo de competencia. Nuevas experiencias, más que nada sumado a esto, a tratar de mantenerse en 1.48 y no volver a subir, porque uno siempre tiene ese miedo de ¿habrá sido suerte o no? Pero nada, no, en esto no hay cabida a la suerte, es si vos entrenás o no.